Estudiantes, nada, feliz obviamente de estar acá con toda esta gente y nada, un orgullo con lo que las nenas, ¿no? Más que nada por ellas. Sí. Se ve que sentís el club, te emocionaste cuando nombraste estudiante. Sí, por supuesto, es el club donde yo nací, por más que hace 10 años que no juego en el club, lo hice, fue el club de mis inicios, jugué muchos años, me dio muchas amigas, hoy son las actuales y es un club donde siempre volví, siempre me recibió con las puertas abiertas y bueno, al que pienso volver algún día. Es un orgullo gigante. No, no es mucha sorpresa tampoco, como lo dije, porque para mí verla jugar a hockey ya es algo natural. Siempre estuvo con el palo, jugando, viajando. Y desde la familia siempre lo que le dijimos fue hacé lo que te gusta, seguí tu objetivo, sin presiones, disfrutá, porque si no disfrutás, ahí ya está. Así que se recibió, sin presiones, le dijimos que haga lo que quiera. O sea, siempre y cuando lo hagas feliz, y bueno, lo hizo bien. Contenta, principalmente un orgullo tener una amiga leona. La verdad que todavía no caigo, cuando la vea ahí con toda la leona voy a caer, porque la verdad que la veo con todo esto, pero como que uno sigue soñando. Y muy contenta por toda la convocatoria, que está saliendo todo re lindo y que bueno, sobre todo que como dije, Florencia lloró, porque le juro que no llora nunca. Una vez dentro de las 16, una quiere jugar y quiero estar ahí, por supuesto, con Laura siempre lo hablamos, la que le toque jugar. Eso es una decisión del Chapa, del cuerpo técnico, y nosotros vamos a apoyar a la que le toque estar, la de afuera la va a apoyar y así vamos a ver.